el plantel de América en cuanto a precio, como el Tigres, como Monterrey, pero dentro del campo no hay nóminas. Dentro del campo es otra historia. Y en la liguilla lo sabemos porque todos los que estamos aquí jugamos liguilla. Claudio, el Pulpo. Pero no importa, yo los vi, los apoyé. Y tú, viste, desde la tribuna les grité. Y en la liguilla es otro torneo. En la liguilla es otro torneo, lo comentábamos. América jugó muy bien todo el torneo, llega como superlíder, llega invicto en 12 partidos o 13. Pero en la liguilla todo puede pasar. Un equipo que se encarrera o se encarrila ahora en esta fase puede llegar muy bien y se puede ir hasta la final. Yo creo que no, Puebla... Otra cosa que iba a lo que dice Roberto de Puebla, que prácticamente en los 90 era un equipo protagonista, que salía campeón, que estaba siempre en finales, y después hubo un periodo que el equipo se cayó muy feo. De 40 años, mi querido emperador. Y hay que darle el mérito al Arcamón porque lo han estabilizado. No, por supuesto. Y con las finanzas, ¿no? Eso es verdad. Oye, y no coincido. Yo lo que te quería decir, digo, porque de pronto uno ve a los equipos estos top, ¿no? El caso Monterrey, el caso Tigres, el mismo América, Cruz Azul, digo, este es un equipo de ferretería. El equipo de Puebla. Explícate, porque sonó peyorativo. Para que haya un bazar necesitas ferretería. ¿Estás de acuerdo o no? Necesitas armar un equipo guerrero, a ti no te gusta, pero un equipo de perfil bajo. A mí me gusta el trabajo sucio, dices tú. Claro, y el trabajo sucio. En ese sentido, de mitad de cancha hacia atrás, para que arriba, ¿no? Y la verdad, lo que decía ahora Roberto, y tiene muchas razones, el tema de Barragán. Para mí, Barragán despertó en este equipo. Salió el sol con Barragán. Veamos estos números. Mirá que venía de hacer un Cortizo, gol en como 4 o 5 torneos. Cortizo, ¿cómo llegó de Tijuana? Es correcto. Y mira cómo está jugando. ¿Estás de acuerdo o no, correcto. Pulpo? Mira, Pulpo, los números que presentamos del Guadalajara como visitante para poner en perspectiva la quiniela. 8 partidos, 2 triunfos, 12, 3 empates y 3 derrotas. Es decir, como que parejito en la medianía. ¿Te sigue convenciendo Guadalajara, Pulpo, como visitante? Sí, para este partido sí. Okay. O sea, para este partido sí. Es evidente que Chivas, independientemente de todo lo que significa y representa el fútbol mexicano, no lo podemos señalar como favorito al título. Ellos tienen que pensar en partido a partido. No pueden pensar, digamos, como puede llegar a pensar en este momento Monterrey, América, el mismo Santos, ¿por qué no Pachuca? Sino que ellos tienen que saber que antes de pensar más adelante, primero está el Puebla, un equipo que va a meter durante los 90 minutos y más, con mucha agresividad, y por lo menos ellos tienen que estar en ese tono, porque si no, no vas a sacar nada de Puebla, ¿eh? Yo sí creo que si Chivas juega en la mejor versión que nos presentó este torneo, a pesar de esos números, creo que ya en la liguilla puede sacar un buen resultado. Ojo, estamos hablando muy bien del Puebla, ¿eh? Fue un equipo que empató en 10 ocasiones en el torneo, tanto en casa como de visita, y le sacaron muchos puntos, principalmente en casa. Tiene un gran arquero, ¿eh? Yo prefería no irme a los penales. Cortito y aquí quedan 30 segundos. ¿Pronóstico, Beto, quién gana? Pronóstico. ¿Quién gana? Gana el Puebla. Si no, me da una patada. Roberto, Puebla. Puebla. Mi querido emperador. Porque lo tienen cerca, Roberto, pero pues con Chivas. Va Chivas. Ceci, desempate. No, yo creo que le gana Puebla en penales. Voy contigo. Lo va a estirar. Es que voy contigo. Cecilio, ni modo que le diga Chivas. Lo cuelgan. Imposible. Volvemos a punto final con más de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Reclasificación. Estamos de regreso. No le cambien.